La radio que se escucha, diga y vende, y vende, y vende. Te invitamos a que veas el programa deportivo Tiro de Esquina, de lunes a jueves, de 19 horas a 20 horas, por la unidad de medios digitales. No te lo pierdas, te esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales y añádenos a tu lista de amigos. Bienvenidos, aquí comienza la mejor programación musical. Prepara tus oídos, porque llega la mejor música de este día. La mejor emisora online, en vivo. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Nuestros auspiciantes confían en nosotros porque hacemos que nuestros seguidores conozcan tu producto, negocio o marca. Fin del espacio publicitario. Ellos, más que comercios, son tus amigos. Inicio de espacio público. Muy buenas noches, ¿cómo están, mis estimados públicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tarde, su hermosa vida? Aquí, transmitiendo a través de la unidad de medios digitales. Muchas gracias a todos los que nos permiten retransmitir nuestra señal, como son Sistema Ayahuasca Internacional de España, Radio Son de Oriente de Pamplona, Radio Son de Oriente de Zamora, Radio Poder Tuplicar de Pamplona, Sonato Radio y Televisión, Cosmos Online, Radio y Televisión, TV Digital Cosmos, Santa María Online en el Cantón El Carmen. También estamos gracias a DG Revista Digital. También estamos a través de IGB Prensa Digital, Contrapunto Musical, Radio Visión y Radio y Televisión en Guayaquil. Estamos en Voces de Milano en Italia. ¿Cómo están? En esta noche nos llenamos de gala porque nos visita una gloria del boxeo ecuatoriano. Para mí, medallista olímpico, aunque los jueces hayan dicho lo contrario. Carlos Góngola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, un gusto saludar a todos los televidentes y personas que me escuchan. Bueno, un placer estar acá en esta nueva entrevista y bueno, hacer conocer lo que se ha venido aconteciendo en el ámbito del deporte. Bueno, aquí también la afición está media canquevedo porque está jugándose un partido de clasificación por Copa Libertadores de América, Barcelona y Vélez Sarsfield. Tú sabes que mucha gente más le apuesta al fútbol, no sé por qué será, y a veces dejan a muchas glorias como tú, como Richard Carapaz, como segundo, como Castillo, como la bestia Quiñones, como Rolando Vera, Mario Pons, y muchas, muchas glorias que han dado Marta Tenorio, y muchas, muchas glorias que han dado demasiado fama a nuestro país, pero lo han dejado a un lado. No sé por qué será. ¿Por qué será esto tú, Carlos, que vives en este mundo deportivo? Y también ya está entrando nuestro amigo Freddy Medina. Muy buenas noches, Freddy. ¿Cómo estamos, Raminito? Muy buenas noches. Muy buenas noches, una vez más aquí en la unidad de medios digitales y gracias a Como Online. ¿Cómo te va, Ramirito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, por acá que ya los vecinos me quieren dejar sordo por la transmisión del partido de fútbol que están hoy entre Barcelona y Bresarfe, pero eso para nosotros es lo mismo porque tenemos que estar aquí en el trabajo. Estamos con una estrella del boxeo, como le preguntaba a nuestro amigo Carlos Góngola. Para mí, medallista olímpico, ¿ya? Campeón mundial también, si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Carlos Góngola, como te decía la consulta, ¿por qué la gente más le apuesta al fútbol y no a los otros deportes? No, sabemos que esto es parte de la historia de la vida, en este caso en general. Ecuador y el mundo siempre ha sido futbolizado, realmente el fútbol mueve muchas masas,
Y eso es lo que le apuestan las, en este caso, las empresas comerciales, realmente, pero no el deporte individual. En definitiva, el deporte individual ha dado mucho más resultado que en este caso el deporte colectivo como es el fútbol. Tenemos campeones bolivarianos, americanos, panamericanos, tenemos campeones mundiales, tenemos a nuestro campeón olímpico, pero si vamos al ámbito del fútbol, o sea, el fútbol, ¿qué nos ha dado realmente? Entonces, si nos ponemos a pensar y podemos analizar, sí, tenemos muchos otros deportes que realmente han puesto la bandera del Ecuador en alto en todo momento, en cada participación que han tenido, pero no, nunca se le da este realce, nunca se le da este apoyo realmente. Pero bueno, si fuera en este caso como el fútbol, realmente el fútbol está considerado por la masificación que tiene realmente y que mueve hinchas, entonces hay mucho más apoyo de este lado que en este caso los deportes individuales. Buenas noches, Carlos. Un gusto tenerte aquí en la sala de la Unidad de Medios Digitales. Sabiendo que eres de la ciudad linda, Esmeraldas, y cuna de deportistas, la ciudad donde tiene la mayor cantidad, donde vota la mayor cantidad de deportistas en muchas disciplinas, no solamente en el fútbol, sino en muchas disciplinas. Y una consulta, Carlos, ¿por qué tu preparación, o cómo tú te preparaste, cómo fue tu preparación a inicio, o tuviste que emigrar a otra ciudad para ya profesionalizarte en tu disciplina? Bueno, realmente en Esmeraldas, lo que conocía de allá de mi tierra linda, la tierra verde, Esmeraldas, realmente el lugar donde vivía, bueno, no sé, escuchaba Santa Marta 2, la Isla Piedad. Entonces el lugar, sabemos que era un lugar bastante drástico, donde, wow, lo que mucha hay más delincuencia, muerte y todo el tema. Entonces, yo salí de ahí hasta muy temprana edad, donde estuve viajando por Quito. Posterior a eso, bueno, me fui a la provincia de Orellana, donde ya me llevó mi hermano. Entonces, allá recién quise intentar practicar ya practicar un deporte. Pero cuando fui a un gimnasio, en este caso de boxeo, que me llevó Julio Castillo y otro compañero que es Miguel Montaño, estuvimos allá y el entrenador lo único que me supo decir es que yo no servía para este deporte, o sea, que no servía para el boxeo. Le digo, wow, o sea, ¿cómo tú defines una cosa sin probar? Entonces me dice, no, que tú, te veo así, tú eres flaquito y aquello, no, tú no sirves para esto. Le digo, ok, no pasa nada. No fui más al gimnasio porque ya me dijo que no servía. Entonces, posterior a eso, mi hermano Javier Mercado, que está en la provincia de Napo, me llevó al Napo. Y ya fui direccionado, o sea, directamente iba a entrar al deporte de boxeo. Ahí me acogió el licenciado Sirio López y de ahí comencé mi carrera como boxeador profesional. Ya, bueno, a los 12 años realmente empecé este deporte. Lindo, realmente. Me ha enseñado mucho lo que es la disciplina, la perseverancia, la constancia. Y, chuta, me he llevado a grande porque he podido ser campeón bolivariano, sudamericano, panamericano, campeón de la Copa del Mundo, he estado en dos Olimpiadas, quinto olímpico. Ahora en la actualidad estoy en boxeo profesional, estoy con 20 peleas ganadas, 16 nocaut, y ahora soy campeón del mundo. Entonces realmente me ha dado mucho el deporte del boxeo. Carlos Góngola Mercado, ¿familia para segundo mercado tal vez? Sí, es mi tío, realmente por parte de mamá. Bueno, yo ahorita estoy en Guayaquil. No tiene la oportunidad de poderlo visitar. Anteriormente sí vine acá, lo visité, estuve con él, hablé con él, compartí, compartimos una comida, estuve donde mi otro tío, que es Aurel Mercado, visitando a mis primas. Y bueno, hasta ahí, de ahí, ahora vine acá a Guayaquil, estoy acá entrenando, estoy preparándome ya con vista a la nueva meta, que es hacerla, o sea, poder pelear la segunda defensa del cinturón. Y es lo que está haciendo. Ya, pues, yo ya estoy casi de retorno nuevamente a la provincia de Napo para culminar allá y pronto ya de retorno a Estados Unidos. Sabiendo que eres el hermano menor de la familia, ¿no? Y tomando en cuenta que de los 9 hermanos eres el último de los hermanos. Sí, realmente, bueno, somos 10 hermanos. Y realmente, bueno, yo estoy en el puesto 8 porque todavía hay dos más que están entrenando también deporte, como es el boxeo.
mi hermano Jorge Mercado, bueno, que está puesto también para la ida de la eliminatoria olímpica, se quedó fuera ya que se suspendió la eliminatoria en Argentina y esto, chuta, lo lanzaron a ranking, entonces ya ni él ni yo pudimos ir a participar para la eliminatoria. Entonces, como lanzaron por ranking, obviamente todo fue un tema de puntos. Todos los boxeadores que habían competido en competencias anteriores. Y bueno, en este caso mi mamá no ha salido. Yo tampoco no estuve en este ranking, porque yo salí en el 2015 del boxeo amateur y comencé boxeo profesional. Estoy como número uno en boxeo profesional, pero no en el ámbito amateur. Tú para llegar al profesionalismo, ¿tuviste algún problema? ¿O cuál fue lo que te hizo cambiar por no seguir todavía en el amateur? ¿Sí me explico, no? Bueno, realmente todo fue un tema empujado, diría yo, porque bueno, se venían generando problemas dirigenciales realmente en todo momento. Tuve 2013, no me dejaban competir. Tuve, o sea, en stand-by, me pusieron muchas trabas. Realmente, 2014, bueno, tuve que en ese entonces pedirle al presidente Rafael Correa en ese momento y poderle decir chuta que me ayudara, o sea, que me diera esa cobertura, ese espacio de poder competir, porque él era el único que podía hacerlo. Entonces se dio la oportunidad de hablar con él en ese momento y chuta, rápido salió la oportunidad. Tuve 6 medallas de oro internacionalmente en 2014 y todavía, o sea, con 6 medallas de oro todavía me seguían poniendo trabas para las siguientes competencias. Entonces dije, ok, si me siguen poniendo trabas, o sea, yo ya no estoy haciendo nada aquí. Entonces dije, ok, voy a presentar mi carta de renuncia, presenté la carta de renuncia y ya me tuve que ir de boxeo amateur. Las entidades nacionales, en este caso, a la que tú representas en nuestro país, ¿tienes el apoyo total o parcial? ¿O cómo se financian ustedes? Para realizar las competencias. Bueno, realmente tenemos el ámbito del Ministerio de Deporte, que el Ministerio de Deporte es un ente regulador y lo que ellos direccionan es el ámbito amateur. Ellos dicen no poder apoyar al ámbito profesional. Pero ahí veo que hay un doble sentido, porque igual ellos apoyan al fútbol profesional. O sea, y en este caso, aquí en el país, en Ecuador, ellos están afianzados en este caso con de reguladores de boxeo profesional, aquí la asociación de eso de boxeo profesional. Entonces cualquier cosa que digamos la comisión de boxeo profesional aquí en el país quiere hacer, en este caso siempre le informa al ministerio cuando ellos dicen no tener nada que ver. Entonces yo por mi parte, o sea, yo no recibo un apoyo de gobierno, no recibo un apoyo del Ministerio de Deporte. Realmente aquí es algo propio. Yo lo poco nada que gano en Estados Unidos, o sea, siempre hago reinversión. O sea, sigo reinvirtiendo mi carrera para seguir mejorando. Gracias a Dios me ha ido bien y he podido seguir avanzando poco a poco. Y ahora, bueno, campeón del mundo. O sea, y todavía seguimos en el mismo punto de seguir solicitando el apoyo, de seguir solicitando esa ayuda realmente. Para poder seguir adelante. Bueno, gracias a Dios, como digo yo siempre, cuando la vida te cierra una puerta, Dios te abre la ventana. Entonces, conocí ahora a un amigo nuevo, en este caso, que realmente me está ayudando mucho en el ámbito de la publicidad, ahora en el ámbito de los sponsors, tratando de buscar aquí en el país, tocando las puertas de las empresas para poder seguir avanzando. Bueno, en este caso, estamos hablando de Giovanni Bruque, que bueno, un gran amigo realmente, y chuta, me está brindando esa ayuda, ese apoyo de poder tocar las puertas donde yo no puedo, porque en este caso, bueno, yo tengo que seguir entrenando, tengo que seguir mejorando como atleta, tener un enfoque de seguir mejorando mi técnica, mejorando aquello para poder ser campeón o seguir siéndolo, porque claro, tienes un cinturón, pero también tienes defensa, tienes que defender tu cinturón, mantenerlo. Y como dicen muchos, okay, no es simplemente llegar, sino mantenerse. Entonces eso es lo que estamos tratando hasta ahora. Y bueno, con la ayuda de los amigos realmente, bueno, esperamos seguir mejorando y conseguir mucho más apoyo para seguir avanzando mucho más en la carrera. Como dicen en el argot popular, el gobierno no raja ni presta el hacha, pues, ¿no? Te complica la vida como pinte.
O sea, tú quieres salir adelante por tu propia cuenta, pero igual te anda vigilando. Y no dices, pero yo no tengo nada que ver, pero igual, tienes que verte conmigo, ¿ya? O sea, es algo inaudito. O sea, ¿cuál es, o por qué la posición que toma este, el gobierno y también los grandes, los famosos dirigentes de boxeo? Ahora, claro, en este caso lo malo, o sea, de todo esto es que chuta, muchos de estos dirigentes quieren ser vitalicios, o sea, quieren ser eternos en un puesto, no quieren dejar que siga la transición, no quieren dejar que siga mejorando el ámbito de deporte, quieren siempre estar ahí. O sea, ¿beneficio a qué? No sé, quizás muchas personas se dirigen al tema del poder. Todo lo que llega un día a tener poder, o sea, quiere tener mucho más poder. Y cuando siente que puede controlar a los demás, o sea, es como difícil querer dejar ese punto. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Y más aún en el ámbito del deporte. Ahora, el deporte ahora es político. Entonces, es mucho peor. Adelante, Ramiro. Entonces, o sea, ahorita la política es la que se encarga de manejar esto. Ahora yo te hago una consulta, Carlos. ¿No todavía no has esperado unificar tu título como lo hacen con otras federaciones? ¿No te han propuesto todavía eso? No, sí, estamos en eso, estamos trabajando justamente en eso. Ahorita está, bueno, uno de los más grandes boxeadores del mundo, que es Canelo Álvarez, y el que está ahorita unificando todas las organizaciones, quiere ser supercampeón, ya tiene 3 cinturones de 3 organizaciones, ahora todavía estamos 2, que es de la FIC, que es Caleb Plant y Carlos Góngora, que son los últimos 2 que él necesitaría para ser supercampeón. Cualquier otro que se enfrente con él, bueno, ahora está en un tipo de negociaciones donde están llegando a un mutuo acuerdo para él pelear, en este caso, con Caleb Plant, que es de la FIB. Y el último que haría, bueno, soy yo, tiene el cinturón de la IFBB. Ahora, o sea, para llegar a pelear con Canelo, obviamente tengo que retener mi cinturón. Y, bueno, sabemos que el medio es el que vende. Realmente tenemos que ser conocido de toda la gente y aquello. Bueno, nosotros siempre estamos entrenando, siempre estamos preparándonos, esperando para que se dé esa oportunidad realmente de poder pelear con el Canelo. Y bueno, si un día se da, con gusto realmente representaremos con honor y orgullo al Ecuador. Carlos, un campeón sin corona, tomando en cuenta de que realmente las entidades donde no tienen el apoyo completo y deberían de darle a estas disciplinas individuales que son las que están saliendo adelante, no solamente en el ámbito del boxeo, sino que los estamos viendo ahora. Richard Carapaz acaba de lograr un tercer puesto en el Tour de Francia, pero sin embargo no le dan el apoyo necesario que deben de darle a estas disciplinas. Entonces, ustedes han hecho un acercamiento al Ministerio del Deporte, porque el Ministro del Deporte actualmente él viene de una disciplina individual, porque él es de la bicicleta de BMX. Bicicross. Entonces no han llegado, porque él ya sabe, ha palpado que esa disciplina no lo apoyaron a él. Entonces han llegado a un acuerdo para que se le dé la importancia que debe de darse a estas disciplinas y tengan todo el apoyo completo, Carlos. Bueno, realmente cuando el ministro ingresó, en este caso, ya al ministerio, me hizo una llamada, tuve una videoconferencia, estuvimos hablando de ciertas cosas y falencias que se han ido dando, en este caso, a nivel del deporte. Ahora, bueno, sabemos que él es instrumento y realmente lo que siempre manda es gobierno, porque es así como se maneja el ámbito del deporte. Y chuta, tener presupuesto es una cosa, tener la mano y poder decir, bueno, tenemos presupuesto y podemos hacer esto. Entonces la otra es tener la limitación. Entonces estamos con eso. Ahora, muchos atletas que pasaron por el ámbito del deporte, yo chuta, siempre diré, el deporte será un tema siempre de ser mal agradecido, porque chuta, tanto que realmente esos atletas dejan de tener una vida, dedican su vida a esto del ámbito de deporte, y al final, wow, es como que
Porque okay, ya te utilicé ya esto y te doy una patada por el placer y ya, busca cómo resolver tu vida. Cuando estas personas se han dedicado a este deporte, a dar resultados, a poner siempre en alto a este país. Entonces hay muchos atletas ahí que están peleando el tema de la pensión vitalicia, que obviamente por derecho les pertenece este derecho, pero chuta, hasta ahora se ha hecho la vista gorda realmente del gobierno y no ha habido esta cobertura. Se han hecho reuniones, y o sea, es como siempre, ¿no? Okay. Te prometimos un día algo y mira quién te cumple. Entonces, ese es el tema que ahora chuta, muchos atletas están todavía peleando. Bueno, digo yo mucho, todos estamos en eso, porque también me incluyo. Estoy dentro también de los considerados para este tema de la pensión, o sea, por un derecho. Ahora, después que se abolió el tema de las pensiones vitalicias, en este caso, bueno, el tema de los presidentes, de los vicepresidentes y cada situación, también hubieron como que, ok, lo tomaron un tema generalizado, también entraron los atletas. En este caso, que realmente han hecho algo por el país, realmente han puesto en alto este país, realmente se han sacrificado por el país, pero a pesar de eso, wow, o sea, te hacen a un lado. Dice, ok, bueno, sí, sigue esperando a ver si un día, chuta, te daremos ese apoyo. Pero no ha habido esa cobertura, entonces, chuta, seguimos todavía en esta pelea realmente de poder obtener las pensiones vitalicias. Carlos Góngola, cuando uno se va a practicar alguna cosa, siempre tiene un poquito de miedo o a veces entra confiado. ¿Tú cómo entras al cuadrilátero? Bueno, sabemos que el ser humano en sí en general tiene, o sea, le tiene miedo a una sola cosa. El ser humano en general, todos los seres humanos le tienen miedo, porque yo ya la pude superar. Entonces, todo le tiene miedo a lo desconocido. Todo lo que no conoces te genera un miedo. Muchos de ellos lo saben conllevar, otros, o sea, se vuelve un miedo escénico que te paraliza. Es como cuando tú vas a un tema de un trabajo, cuando tú dices, ok, tu mente comienza a maquinar, te dice, oh, no sé lo que va a pasar, qué va a decir el jefe, qué va a decir otra persona. O cuando el jefe te llama, wow, o sea, tu mente comienza a maquinar, ¿para qué me llamó el jefe? ¿O qué voy a hacer? O este tipo de situación. Entonces, ese es el miedo que se genera antes de cualquier tipo de, diría yo, de combate o algo cotidiano que realmente la persona vaya a hacer. Yo quizás, bueno, en la primera pelea que tuve cuando empecé en el ámbito amateur, sí, quizás me dio un poco de nervio por el tema de que no conocía, pero bueno, siempre confianza a lo que realmente tenía, lo que había hecho, a mi entrenamiento. Entonces, el primer momento que yo tiré los dos primeros golpes, que bueno, nosotros nos hacíamos el uno y el dos, desde ahí siempre, o sea, confianza en lo que yo sé. Y de ahí, bueno, hacia adelante, más, o sea, lo que me da es un tipo, como una alegría, o sea, contento porque voy a pelear con una persona diferente. Y más aún si la persona es mejor que mí, o sea, me siento mucho más contento porque voy a pelear con alguien que realmente es mucho mejor y si le gano, wow, soy, o sea, súper contento. Una confianza en sí mismo y una destreza mental y espiritual, ese es la forma como ustedes se desenvuelven en su disciplina, ¿sí? Entonces, la formación que ustedes tienen es espiritual y mental, ¿no? No, sí, obviamente, o sea, todo va con mano de Dios, obviamente, porque al subirse al ring nadie está exento de nada. Y obviamente, chuta, recibir un golpe, un mal golpe, en este caso en un ring, wow, hay muchas personas, bueno, decimos que pocos son que han perdido la vida en este ámbito del deporte, obviamente. Pero sí, siempre hay una concentración, realmente, bueno, se usa mucho el tema de la psicología para poder mantener un plan táctico, mantener una meta en todo lo que se haya emprendido. Entonces todo va de la mano, realmente cada una de estas cosas complementa para poder llegar, en este caso, en óptimas condiciones y poder obtener el resultado. Carlos Góngola, como Mohamed Ali o como la locomotora, un argentino que había boxeador, tal vez, y tú lo viste pelear. Mohamed Ali, él decía, atar a salto, cae derribado tal el boxeador, el rival. La locomotora vuelta de Argentina, no me recuerdo el apellido, se dejaba estropear hasta el décimo, hasta el noveno asalto. Y ahí sacaba una fuerza increíble que cogía y los noqueaba a los boxeadores. ¿De cuál te identificas tú? ¿O tienes tu propia táctica tú? Bueno, en este caso, de los dos boxeadores que hablas, o sea, la
la táctica de ellos es prácticamente agotar, hacer que el otro boxeador desgaste, desgaste esa energía, esa fuerza para poder en tal momento o en tal acto, situaciones, poder aplicar, digamos, toda la fuerza que el otro ya no tiene y ellos están todavía enteritos, obviamente puede ser aplicar a ellos, simplemente es de táctica. Entonces, sí, yo como boxeador he escogido de cada uno, de muchos boxeadores, de Muhammad Ali, de Mike Tyson, de Floyd Mayweather, de Pacquiao. Entonces he cogido cada cosita de ellos, lo más relevante, diría yo, y eso lo he aplicado a mi técnica, a mi forma de boxeo. Pero sí tengo, o sea, mi propia técnica, mi propia forma de pelear. No me gusta desgastar mucha energía, me gusta ahorrar todo lo máximo que pueda, porque chuta, acá nosotros peleamos 12 asaltos y realmente se necesita mucha energía para cada asalto y aplicando o dosificándola, en este caso, las peleas y poder ir ganando por asalto. Entonces, sí se necesita cada uno de esos asaltos. Yo, o sea, sí me identifico con Muhammad Ali porque, o sea, me gusta el tema del movimiento, me muevo mucho. Y bueno, y Muhammad Ali, wow, o sea, es lo máximo que ha habido en el boxeo. Carlos, ¿cuál crees que tú es la mejor estrategia? ¿Los primeros asaltos? Como Mike Tyson decía, que los primeros 3 rounds él tiene que aniquilar al enemigo, ¿no? O sea, ¿cómo tú crees? ¿Cuál estrategia es la mejor? ¿Esperar que se desgaste el enemigo o, como decía Mike Tyson, estos, los primeros 3 rounds son para aniquilarlo? Entonces, sí, ¿cómo tú ves esa estrategia? Sí, lo que pasa es que, chuta, es como la pelea que yo estuve del cinturón, del título mundial. O sea, el boxeador con el que me tocaba pelear, su forma de boxear era eso, aplicar toda su fuerza y su energía en los primeros asaltos. Pasado de asalto 3, 4 y 5, el tipo ya, o sea, ya no tenía más. ¿Me entiendes? Ahí era a como le caiga. Entonces, si tú vas a aplicar todo, toda tu fuerza y tu energía, ahora, si el boxeador es resistente, o sea, por obvia razón, eso es una, o sea, vas a perder. Si vas a aplicar todo. Ahora, la táctica sí, es llevar, y llevando la pelea, atacando, viendo, o sea, por dónde le puede entrar en ese caso el golpe, moviéndote, ahorrando siempre lo más que se puede en la energía, porque chuta, muchos de nosotros tirando golpes como locos, teníamos 4 o 5 golpes y apenas damos uno. Entonces, ¿para qué hacer tanto desgaste? Yo por lo menos, o sea, yo trabajo con 1 o 2 golpes, 2, a veces 3 golpes cuando veo el momento y digo, ok, puedo atacarlo, pero lo máximo un golpe, pero un golpe bien, o sea, un golpe fuerte, que lo pueda hacer retroceder, en este caso, a mi contrario. Que sepa que realmente que si él viene, bueno, yo tengo, en este caso, la bomba lista y preparada para él. Bueno, con el permiso de la sala aquí del Zoom, de la unidad de medios digitales, nos vamos a una pausa y regresamos. Ellos, más que comercios, son tus amigos. Inicio de espacio publicitario. Radio Multimedia. Te invitamos a que veas el programa deportivo Tiro de Esquina, de lunes a jueves, de 19 horas a 20 horas, por la unidad de medios digitales. Tonato Radio. Tonato Radio. Ayahuasca Digital Internacional. Visión Radio y Televisión Digital. Solamente los encontrarás aquí, en Novedades Mariola. Te esperamos. Ahora somos tu nueva alternativa. Novedades Mariola, tenemos todo para tus fiestas. Usted está en Cosmos Online Radio Digital. ¿Tu sueño es estudiar en el extranjero? Bielorrusia te presenta la mejor opción. Tú puedes estudiar medicina, arquitectura, ciencias, ingenierías. Todo lo que tú quieras lo encuentras en Bielorrusia. Esta es tu oportunidad. Llámanos hoy mismo al 0999-034557. Bielorrusia espera por ti. Para seguir viajando, para seguir bailando, para seguir sintiendo emociones, para seguir disfrutando, para seguir aprendiendo, para fracasar y lo más importante, para volver a intentarlo. Todavía hay mucho por qué vivir ahí afuera. Ser responsable. Al virus
lo combatimos entre todos. Ya estás conectado a nuestro Facebook Live, activos y en vivo. 24 horas transmitimos llegando a ti. Cosmos Online te acompaña desde Quevedo. Escúchanos online como y cuando quieras. Acá no tenemos pequeños anunciantes, tenemos grandes amigos. Porque publicitando con nosotros, usted no parará de vender. No parará de vender. No parará de vender. Sí. Salga del anonimato. La radio que se escucha. Vida. Y vete. Y vete. Y vete. Te invitamos a que veas el programa deportivo Tiro de Esquina, de lunes a jueves, de 19 horas a 20 horas, por la unidad de medios digitales. No te lo pierdas, te esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales y añádenos a tu lista de amigos. Nuestros auspiciantes confían en nosotros porque hacemos que nuestros seguidores conozcan tu producto, negocio o marca. Fin del espacio publicitario. Bueno, también muchas gracias a Radio Poder Duplicar en Pamplona, también a Radio Son de Oriente en Zamora, también estamos con Digi allá en la provincia de Imbabura, Revista Digital, IGB, Prensa Digital, Cosmos TV, Contrapunto Musical, Radio Santa María en la Manga del Cura, en el Cantón del Carmen, Voces de Milano en Italia. También un saludo para nuestra amiga Alejandra Peña desde México, que nos está amplificando la señal en Teotihuacán. También para nuestro amigo Henry Valdivieso en Zamora. Allá también a nuestro amigo José Alvarado acá en Quevedo. Para nuestro amigo más conocido como El Gato en Santa Isabel. Bueno, seguimos acá con la entrevista de Carlos Góngola. Para pelear, ¿tú eres limpio o también acostumbras a utilizar algunas cositas como lo hacen algunos boxeadores, como ponerse las manos en el hombro, cogerse de las cuerdas? Y tú sabes algunas cositas que se utiliza en el boxeo. Bueno, realmente yo soy un boxeador muy limpio. Mi entrenador siempre me ha dicho, chuta, que hay que aplicar en cierto momento, o sea, los maños. Realmente, el único momento que puedo aplicar en ese caso, como un tema de algún tipo de que cogía un boxeador, fue cuando estaba peleando el cinturón, porque, wow, en el segundo asalto recibí un golpe, realmente en la parte de atrás, que me dejó viendo doble. Realmente perdí un poco la estabilidad. Entonces, fue el único momento que, o sea, pude coger al contrario y retener hasta poder recuperarme para poder seguir la pelea. Pero ahí lo demás, o sea, yo siempre, o sea, si el boxeador se pega a mí, yo le doy la oportunidad que se pueda reincorporar nuevamente para coger su área y ponerse a pelear nuevamente. Entonces, o sea, soy un boxeador súper limpio. Muy bien, Carlos. Un gusto tenerte aquí en la sala. Carlos, ¿cuáles son tus proyectos establecidos actualmente que tú tienes y tus metas por alcanzar? Tengo entendido, estás activo, estás entrenando. ¿Cuáles son tus metas por alcanzar? ¿Hasta dónde quieres llegar? Bueno, ahora la más cercana en este caso es defender el cinturón, tener otra, la segunda defensa ya del cinturón nuevamente. Posterior a eso, bueno, la meta ahora, en este caso es, chuta, perseguir la oportunidad que se dé de poder pelear con Canelo Álvarez, ya que él es el campeón, el que tiene todo el cinturón en esta división, que es la 168, la supermedio. Entonces, esa es la meta, ese será el sueño de perseguir, esperando que un momento de la vida se dé la oportunidad, se dé esta pelea, y bueno, estaremos ahí listos y preparados para poder seguir, bueno, en el ámbito del deporte, el ámbito de la vida, chuta, seguir, tener una empresa, poder en este caso dar clases de boxeo, poder seguir quizás un día salga otro Carlos Góngora o alguien mejor que yo. Entonces, sí, poder enseñar, poder seguir manteniendo este legado y chuta, esperando que la vida siga dando esas oportunidades de poder seguir adelante. Ahora te tienes que preparar si se da la pelea con Canelo, pues, ¿no?
porque creo ¿sí? que Canelo, si tú le ganas, va a pedir la revancha, pues. Y va a ser, no solamente va a ser una, va a ser hasta tres peleas. Ahora yo me pregunto, si tú le ganas a Canelo, tú solamente retienes el título, nada más, el cinturón. Canelo no pierde nada. No, en este caso, bueno, cuando en este caso él se enfrenta a mí, él va a exponer su unificación. O sea, diría que si le gana a Canelo, sería campeón de las cinco divisiones. O sea, de las cinco organizaciones mundiales. Sería el supercampeón de esta división. O sea, ganándole a Canelo, porque ya él tiene tres. O sea, teniendo las dos más, ya sería en este caso. Ya con esta, ganándole, ya le quitaría el supercampeón y pasaría yo a ser el supercampeón. Muy bien, Carlos. ¿Cuál es la máxima organización que tú le llamas en el boxeo? ¿Cuál es la máxima? Porque tengo entendido que hay muchas organizaciones. ¿Cuál es la máxima que tú puedes llegar? Bueno, realmente ahorita yo soy campeón de la ISBO, que es una de las organizaciones independientes, en este caso, no está impuesta en las otras cuatro, que es la WBO, la WBA, la WBC, la FIB, que son una de las, o sea, todas son las organizaciones mundiales, la que más relevante es la del cinturón, en este caso verde, que es de la WBC, que es, en este caso, bueno, es la que más eventos y campeones tiene, la que más resalta delante de todas, le sigue la WBA, y son las, bueno, diría yo, las dos organizaciones mucho más. Yo estoy clasificado en estas organizaciones, no estoy clasificado todavía en la WBO, pero sí estoy en la WBC, en la WBA y WBA, en la FIB. Estoy como en el puesto 11, el puesto 12 y el puesto 13. Y como campeón, en este caso, de la ISBO, que es la otra organización mundial de boxeo. Entonces, ahí estoy como campeón, como número uno. Y en la otra, estoy todavía en el puesto 11, 10, entonces me estoy por ahí subiendo. Y ya con cada pelea que voy haciendo, voy ganando, voy aumentando, voy mejorando, voy acercando mucho más. Y bueno, estando entre los 5 o 2, en este caso, bueno, ya tengo mucho más posibilidad de poder pelear con Canelo, ya sería un tema más obligatorio. O sea, son 5 asociaciones que existen, si no me equivoco, ¿no? Sí, realmente sí. Ya. Y tú, para entrar y clasificar a cada una, ¿tú puedes pertenecer a las 5 tranquilamente, sin ningún problema? Sí, ahorita mismo, como digo, yo pertenezco en este caso a la WBC, a la WBA y a la FIB y a la ISBO, que son las 4 organizaciones. De ahí no estoy clasificado todavía en la WBO, pero bueno, yo creo que a posterior puede hacer. Entonces yo puedo pelear en cualquiera de estas organizaciones, puedo pelear otro título mundial. ¿Cuál es la mejor experiencia y la peor experiencia que te has llevado dentro del cuadrilátero, Carlos? Chuta, la peor experiencia. ¿Cuál será la no comer? Realmente esto deja mucho porque, chuta, para poder pelear, la primera pelea es la más dura. Digo yo, siempre la primera pelea es más dura, que es el ámbito de dar el peso. O sea, el entrenamiento y el peso son lo más duro que se puede hacer en el ámbito de este deporte. Porque acá tienes que, wow, a veces, chuta, estamos pasados 30 libras y toca bajar a veces 15 días para dar un peso para poder pelear, en este caso, o sea, o hacer las peleas. Si no estamos a pie, si pierdes esta pelea, wow, o sea, no tienes nada. Entonces, para mí eso, ahí lo más gratificante es poder haber cumplido el sueño, la meta, de poder haber llegado a ser campeón mundial. Y bueno, y más aún haber tenido una defensa airosa del título mundial. Y bueno, mantenerme invicto con 20 peleas ganadas y con 16 nocaos. O sea, sería para mí lo más gratificante que he hecho hasta el momento. La niñez de Góngola, ¿cómo la vivió? Bueno, realmente la niñez, bueno, bastante drástica, muy, muy dura. Esmeraldas. Venir de un barrio, chuta, bastante peligroso, donde, wow, había muchas muertes, todos los fines de semana eran matanzas, y wow, muchas cosas. Entonces,
realmente bastante dura. Y más aún bueno, ya cuando llegué acá a la federación también de Napo, el tema del bullying, en ese momento, que bueno, los más grandes siempre, o sea, que se crean los más de todo lo mejor, entonces siempre eran con los más chiquitos y muchas situaciones, entonces, drástico, pero bueno, aquí estamos. ¿Has pensado en tus raíces? ¿Has pensado en regresar a tu pueblo donde naciste y tratar de ayudar en lo que tú puedas? Sí, realmente sí. Ahora, bueno, ahora de momento estoy pensando bueno, en muchas cosas como mejorar en el ámbito del deporte, porque, o sea, siempre dicen de aquí hacia allá, o sea, mírate a ti y luego hacia adelante. Entonces, sí, también quisiera tener un tema de una fundación, poder apoyar a todos estos niños, a todas estas mujeres que chuta el maltrato. Yo estoy siguiendo ahora un tema de un proyecto que se llama Un Cabo contra la Violencia a la Mujer. Realmente lo he socializado, lo he venido socializando desde el año pasado hasta la fecha. Y bueno, esperando en cierto momento, bueno, también tuve acercamiento con un agente de aquí de la ONU, en este caso de las Naciones Unidas. Quizás también pueda trabajar con ellos para emprender esta campaña realmente y poder ayudar a cada una de estas personas, bueno, más aún la mujer que siempre pasa o recibe maltrato. Chuta, a veces uno va por la calle y mira a muchas mujeres que están en la calle con sus hijos, pidiendo dinero, chuta, mal vestidas, más esto. Entonces sí me gustaría hacer realmente algo, porque bueno, el único legado que quiero dejar es ese, poder de haber podido ayudar, o sea, todas las lo más que pueda personas en esta vida, y ya, o sea, eso es lo único que quiero en este mundo. Si ya después, chuta, Dios me da esa posibilidad y me da la oportunidad de poder ayudar a cada una de estas personas, bueno, bendición. Góngola, ¿cómo has hecho tú para evitar las tentaciones de la vida? Como son mujeres, alcohol, drogas, libertinaje. Bueno, tenemos entendido que cada uno de nosotros tenemos la potestad y la decisión de tomarla. En este caso, yo cuando fui niño siempre me ofrecían, ¿no? Me ofrecían el alcohol, me ofrecían el tema de las drogas, me ofrecían todo el tema de cigarrillo, pero, o sea, la única persona que puede decir no es uno mismo. Porque yo digo, chuta, hay muchas personas que a veces, bueno, siempre hay una excusa, ¿no? Siempre hay la excusa de la vida, o es que alguien me dijo esto, es que alguien me llevó a esto, o es que alguien me... O sea, no. Realmente uno lo hace porque quiere, o sea, porque realmente uno quiere, uno coge o toma o hace esto, porque yo digo, o sea, a mí nadie me ha podido obligar a algo que no he querido, o sea, yo simplemente digo sí o no a esta situación. Entonces, gracias a eso, wow, he tenido una disciplina, he aprendido mucho en el ámbito de disciplina en este deporte, como es este deporte de violencia, como muchos lo llaman. Yo nunca fui como peleador callejero, nunca estuve en una riña o un tema de pelear en la calle, pero bueno, a pesar de eso estoy en este deporte. Pero este deporte lo que me ha enseñado mucho más es disciplina. O sea, a pesar de que tú eres deportista de boxeo y sabes pegarle y sabes cómo golpear a una persona, o sea, te limita mucho más. Digo yo, ¿no? Porque yo digo, wow, o sea, yo me pongo a pensar, digo, si yo cojo y le pego a una persona en la calle, o sea, la fuerza que yo utilizo en un ring, puesto unos guantes, que chuta, yo noqueo a una persona, o sea, y pegándole a puño limpio, wow, o sea, me pongo a pensar todo eso. Entonces, yo siempre he evitado cualquier tipo de conflicto, chuta, bueno, o sea, por ahí, o sea, hasta mandarín, entonces, mejor dicho, nada que ver. Muy bien, Carlos, muy bien, un gusto. Carlos, ahorita, con la novedad que está pasando con un oriundo de tu tierra linda Esmeraldas, Alex Quiñones. Sí, sabemos. ¿Qué ha pasado? Sí, sabemos el tema este, o sea, lo que pasó fue que, o sea, no estuvo en el lugar indicado en el momento que le indica la WADA, porque la WADA, bueno, el ente regulador de esto es dopaje, entonces justamente están con ese dilema, pero bueno, gracias a Dios parece que sí va a poder competir en estos juegos. Realmente lo que se está apelando es que lo dejen competir, o sea, lo dejen competir en este caso en los Juegos Olímpicos y posterior a esto, bueno, que cumplen en este caso las sentencias que le han puesto este ente regulador. Entonces, en eso está en este momento. Sí, la WADA es bastante drástica, realmente, no, o sea,
yo estuve ahí también, o sea, me tocó estar ahí. O sea, toda cosa que tú utilices, todo lo que utilices, todo lo que te tome, todo lo que vas a hacer, a dónde vas a estar, en qué momento, o sea, todo tienes que informarlo. Porque si no lo informas en el momento, ellos te dicen, ok, de la noche a la mañana, porque ellos te informan, ok, te vamos a ir a ver hasta el momento, hasta la hora. No, ellos te caen de sorpresa. Si no estás en el lugar donde tú pusiste, porque tienes que poner en qué lugar estar, entonces si no estás en ese lugar, automáticamente ya te generan una sanción. Entonces esa es la forma de proceder la WADA. Bueno, ahora estamos prácticamente chuta esperando que se dé esta posibilidad de que él pueda competir. Pero bueno, parece que sí va a ser posible que él compita, y posterior a eso, bueno, ya le toca la sanción de un año. ¿Cómo le ha llegado la fama a Carlos Góngola? ¿Cómo la has tomado? Porque algunos actores futbolistas, deportistas, la toman de muy diferente. Hablemos de Diego Armando Maradona. Hay un boxeador que cuando gana una pelea comienza a repartir dólares. Hay otro que se coge, hace un harén, o sea, y así muchas cosas, pues, ¿no? Sí, obviamente sí, o sea, esos son los que piensan que van a, o sea, que son eternos, ¿no? Que cada cosa es eterna, que las cosas van a durar por toda una vida, ok. Yo tengo un concepto realmente de la vida que, chuta, todo lo que tenemos nosotros es cosas momentáneas, que cosas, son cosas pasajeras, que las tenemos hoy y mañana no. Pero no quiere decir, chuta, que debemos botar lo que no tenemos. Entonces, obviamente, no soy el típico, chuta, un día me tacharon hasta de antisocial, porque yo no tengo como una vida tanto de socialismo con las personas, ¿no? Porque, o sea, lo mío siempre ha sido entrenamiento, dedicarme a esto, pero sé que este sacrificio, esta lucha, realmente trae frutos, pero este fruto no es para que, o sea, botarlo, sino es para poder ir conservándola, así como, a ver, como quiénes son, creo que son las ardillas que, o sea, reúnen toda la comida para el final, ¿no? Cuando llega, creo que cambia la estación. Entonces, más o menos así. Yo no voy a discotecas, o sea, no ando ebriando, o sea, los pocos amigos que tengo, los pocos conocidos que tengo, ellos me conocen, que yo no soy una persona fiestera, de que ando en la joda, que ando de esto, o sea, claro, cuando, mira, sí, podemos tomar un jugo, podemos comer algo, es la diferencia de una cosa a la otra, porque me he ganado el respeto realmente, pero, o sea, yo no he visto cosas lujosas, tengo una cadena, en este caso de plata, pero ya es porque está curada. Y me obsequiaron, tengo una cadena de la comunidad de allá de Atacapi, del Tena, ya que ellos, o sea, me hicieron padrino de la comunidad. Bueno, siempre la estoy cargando, porque, bueno, gracias a ellos, bendito siempre. Y bueno, y lo demás es eso. Este soy yo. Y okay, yo no puedo dejar de ser la persona que soy, porque, o sea, porque tuviera dinero, porque ando en tal cosa, no. O sea, yo siempre seré Carlos Góngola. Carlos, sabiendo que nuestras disciplinas individuales están un poco, no le dan el mayor realce que deben de darle, ¿qué tú le dices a las autoridades locales? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué tú necesitas de las autoridades nacionales? Bueno, realmente hablaría por cada uno de estos atletas de deportes individuales que realmente están pasando por cada una de estas situaciones de que, wow, están persiguiendo un sueño, una meta, y que no tienen ese apoyo, que lo que más es frustración, porque se frustra. Bueno, sabemos que ahí está el tema este de las supuestas becas de esta de alto rendimiento, pero chuta, no es lo mismo. O sea, hay muchos niños están empezando, que realmente necesitan ese apoyo. El atleta no es cuando estás acá, sino cuando estás iniciando. O sea, necesitas todo ese apoyo realmente para poder llegar a esta transición. Ahora, el país lo que hace es esto, ok. Corta las transiciones, o sea, corta aquí, corta acá, y wow, y espera que el atleta acá arriba, wow, te dé resultado de inmediato. Cuando no has tenido un proceso, o sea, todo un proceso de vida para poder decir, bueno, vamos a cosechar este resultado porque este niño tuvimos el proceso, lo mantuvimos, llegamos acá y esta situación, y ya tenemos el resultado. Porque así es donde se hace un resultado. No es que, ok, no te apoyo aquí, no te apoyo acá, no te apoyo, ok, lucha como quieras, lucha, sobrevive como puedas,
y ya cuando estés acá, o sea, ya hayas dado resultados y ya tengas acá, bueno, sí, ahora sí, ven acá, que te voy a apoyar, porque, chuta, me vas a dar un resultado, algo momentáneo, quizás, porque cuando ya la atleta está acá arriba y no ha tenido esto acá, o sea, quizás a veces se confunde, o sea, le da esa confusión, y debe de ser mejor, empeora. Eso es lo que está pasando en el país. Entonces, dura la situación, realmente es suave. Sí, se necesita el apoyo, se necesita el apoyo económico, realmente para que estos atletas puedan seguir mejorando en su deporte. Necesitan ese empuje, porque, bueno, o sea, el atleta no es que, chuta, se alimenta de una medalla, no se alimenta de un diploma, no se alimenta del viento, o sea, necesita realmente para poder ser un atleta. Porque aquí, o sea, no sé cuál es el concepto realmente que tiene un atleta, o sea, que te dan, chuta, a pan y agua tienes que dar resultado. O sea, te exigen un resultado y no te apoyan. Entonces, no entiendo, o sea, de qué ellos hablan, de qué están hablando. Si te siguen exigiendo cosas, te siguen exigiendo, pero no me estás dando. O sea, ¿qué te dan ellos para exigirte un resultado? Claro, si no das resultado, tú eres malo. Si das resultado, eres guau, wow, eres la gloria. Mientras siga dando resultados, tú siempre serás la gloria. Mientras ya no le dé un resultado, tú vas a ser lo peor. Y eso que no va a tener la constancia, o sea, de que tuviste una transición, ¿ok? ¿Qué tuviste que hacer para llegar a esto? ¿Qué dejaste para poder estar aquí? O sea, ellos no piensan en eso. Ellos solo piensan en el tema de resultados. De ellos quedar bien como dirigente, más no piensan en el atleta. Oh, dicen, ok, te damos un dinero y resuelva como quiera, ya. Con eso ellos dijeron, bueno, ya tenemos el dinero, ya nosotros quedamos libres de cualquier situación, porque así. Entonces, realmente todo esto, wow, en nuestro país, que es Ecuador, o sea, deja mucho que hablar, porque no ha habido una dirección realmente en esto del deporte, realmente, o sea, hay los dirigentes que entran es beneficio propio. No es porque realmente, wow, te ponen la camiseta y quieres apoyar realmente el deporte y quieres que el deporte surja, que el deporte tenga realmente, o sea, que sea deporte, porque no es así. Cada quien está mirando su beneficio. No están pensando en que el atleta, o sea, tiene familia, que fue un día niño, que a veces hay niños, chuta, que pierden su niñez porque no tienen, nunca fueron niños, o sea, yo nunca tuve una niñez porque lo mío fue deporte. O sea, siempre fue dedicado a entrenamiento, a hacer gasto de energía, a hacer esto. No jugué, no tuve en esto, no tuve en eso, porque es eso. Y eso, chuta, todo ese tema que se pierde, nadie lo ve y nadie lo va a recordar el día que uno deje de ser deportista. Porque vemos la cruda realidad de muchos atletas buenos que han pasado, que han dado muy buen resultado a este país y realmente son atletas abandonados. Usted ve por ahí muchos boxeadores, chuta, que han dado gloria a este país y están abandonados. Muchos de ellos, chuta, no tienen cómo vivir, que no tienen aquello. Ahí está, en este caso, el tema de las pesas, que sufren lesiones, pero no hay el apoyo, o sea, no hay la cobertura de gobierno. Oh, sí, mira, te pones aquí esta sesión, pero, o sea, ellos hicieron eso dándole resultado al país, o sea, brindando ese esfuerzo, brindando ese sacrificio para poder en alto ese país, o sea, y cuando dejas de ser deportista simplemente te rechazan, te hacen a un lado. Bueno, me despapallé, lo siento. Pero se ve nomás porque tú, viviendo en Esmeraldas, te fuiste a Atena, ¿por qué? Bueno, realmente yo no es que porque quería irme, sino porque las circunstancias, siempre las circunstancias te empujan a algo. Bueno, va a haber un tema generalizado. Ahora, cuando nosotros vemos, chuta, a muchas personas, vemos, bueno, voy a poner como referencia a la, no sé si han visto la película de Joker. Sí. Ya, entonces, esta película enseña de que, o sea, la sociedad es que empuja a los seres humanos a ser lo que son. O sea, bueno o malo, siempre la sociedad te empuja. Ahora, digamos, chuta, si tienen la posibilidad de darle un trabajo a una persona, o sea, ¿por qué no se lo dan? Ahora, si tienes una oportunidad de brindar una ayuda, un pan a otra persona, ¿por qué no lo haces? O sea, simplemente obligan a las personas que no tienen este tipo de ayuda o que no pueden conseguir este tipo de trabajo a que hagan cosas malas. Es lo que pasa con la sociedad.
Y ahora, claro, cada quien se deslinda, realmente se deslinda de eso. No, es que no somos culpables de las cosas que acontecen en el mundo. O sea, cada uno de nosotros somos culpables realmente de lo que acontece. Porque estas personas no es que, wow, o sea, un día nacieron así o fueron así, sino fue la misma sociedad que lo empuja a esto. Yo, bueno, yo salí de Esmeralda porque, wow, o sea, la sociedad donde estaba era una sociedad mala. Lo único que enseñaba era maldad. La única opción era, ok, sí, ser parte de la sociedad o salir de ese punto. Entonces, yo escogí salir de ese punto. Porque no quería pertenecer a una sociedad mala, no quería pertenecer a ese tipo de situaciones. Lo único que quería era, quería ser una persona, quería salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque lo único que tú vías, o sea, ¿dónde quedas en un lugar donde tú ves muerte, donde tú ves maltrato, donde la familia se está matando, donde el primo está disparando, donde el tío se está matando con un machete? O sea, ese tipo de situaciones, wow, a cualquiera te convierte en otro Joker. Muy bien, Carlos, un gusto haberlo tenido en esta sala de la Unidad de Medios Digitales. Muchísimas gracias, Carlos. Esperemos que las autoridades locales, nacionales, internacionales, sepan realmente lo que vive un deportista de una disciplina individual, donde deben de darle el mayor realce, la mayor colaboración, estar preocupados desde su formación hasta sus grandes logros y triunfos, que eso debería de ser ideal. Esperemos que esta entrevista haya llegado a todas las autoridades y se den cuenta realmente la vivencia, cómo vive ese deportista, como yo les digo, los campeones sin corona, los campeones sin corona. Esperemos que esto llegue y haya llegado a todos nuestros televidentes y sea un enlace para que las nuevas autoridades se preocupen con el referente y con todas las indicaciones que deben de darle al deportista. En la despedida, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, realmente, chuta. Yo ahí me despapallé, realmente. Debo decir muchas cosas, muchos sentimientos guardados, realmente, porque es así que nosotros como atletas vivimos. Muchas de las personas se lo miran artificialmente, o sea, de aquí hacia frente, pero no de aquí hacia atrás, porque un atleta vive lo que tiene que pasar para poder estar en esto. Digo yo, chuta, cuando las personas, muchos están durmiendo, muchos están descansando, los deportistas tienen que estar entrenando. Cuando hay fiestas, muchos de nosotros estamos entrenando. A veces, chuta, yo como ya tengo 15 años, 5 años he estado entrenando, el día de la madre entrenando y compitiendo. Entonces, imagínate, todo pierde como persona, como ser humano para nuestro país. A pesar de eso, chuta, no ser reconocido, wow, realmente un tema de decepción, pero bueno, eso no quita el sueño, no quita la meta, realmente nosotros somos fuertes, realmente de corazón, de mente, seguimos luchando, seguimos tratando de alcanzar ese momento, bueno, esperando que realmente las autoridades se sumen realmente a apoyar a cada uno de estos atletas, porque no solo es Carlos Góngora, sino muchos atletas que están por esta misma situación. Yo lo viví en la mujer y bueno. El micrófono, Carlos. Carlos, el micrófono. Góngola, el micrófono. ¿Cómo se está escuchando, Góngola? Aplastó el micrófono. Digo, el micrófono. Aplastaste, te quedaste en la última parte. Bueno. Si no se escucha, ¿no? ¿Algo pasó por ahí? Bueno, esto sucede cuando sucede, como él dice, lo que dijo, pero aquí estamos entre amigos porque nunca tratamos de polemizar las cosas, nunca tratamos de buscarle la quinta pata al gato, siempre tratamos de conversar con la persona, con el ser humano, y no buscarse cosas que
han pasado, sino que la misma persona puede hablar de ello. Bueno, ha sido un gusto, nuestro campeón, de tenerte aquí en la sala de Zoom de la unidad de medios digitales. Para mí es un placer. Y un, para último, un saludo para todas, toda la juventud, para toda la infancia de nuestro Ecuador. Bueno, saludo enorme para cada uno de los, de todos los generales, de todo el medio, las personas que siempre brindan ese mensaje de aliento, ese mensaje de fuerza, de competir. Y bueno, a todos los jóvenes, realmente, que sigan sus sueños, que luchen por ello, que sean constantes, que sean perseverantes. Y bueno, no se limiten a hacer las cosas buenas, realmente, no a la droga, no al alcohol, por eso te perjudica la larga. Bueno, que tengan una vida sana y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Freddy. En la despedida, cuando se conversa entre amigos, se pasa la hora rapidito, ¿no? Freddy, en la despedida. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un gusto inmenso haberte tenido en esta sala. Y gracias a la unidad de medios digitales. Nos veremos muy pronto, Carlos, y esperemos que sea de éxitos y de triunfo tus metas por alcanzar. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias a Como Online. Y no se olviden, mañana, 19 horas. Chao, chao. Bendiciones. Bueno, hasta luego. Hasta luego. En la próxima vez que nos veramos con Carlos Góngola, 5 veces campeón mundial, le va a ganar a Canelo. Eso es lo que esperamos los ecuatorianos y lo creo que lo va a lograr. Bueno, ha sido un gusto de tenerte, Carlos. Un gusto a ti, Freddy. Y recuerden, mañana 19 horas, 20 horas por la unidad de medios digitales y por todos nuestros aliados. Así que nos vemos en Tiro de Esquina. Ellos, más que comercios, son tus amigos. Inicio de espacio publicitario, Radio Multimedia. Te invitamos a que veas el programa deportivo Tiro de Esquina, de lunes a jueves, de 19 horas a 20 horas, por la unidad de medios digitales. Tonato Radio. Ayahuasca digital internacional. Visión Radio y Televisión Digital. Solamente los encontrarás aquí, en Novedades Mariola. Te esperamos. Ahora somos tu nueva alternativa. Novedades Mariola. Tenemos todo para tus fiestas. Usted está en Cosmos Online Radio Digital. ¿Tus sueños de estudiar en el extranjero? Bielorrusia te presenta la mejor opción. Tú puedes estudiar medicina, arquitectura, ciencias, ingenierías. Todo lo que tú quieras lo encuentras en Bielorrusia. Esta es tu oportunidad. Llámanos hoy mismo al 0999-034557. Bielorrusia espera por ti. Para seguir viajando, para seguir bailando, para seguir sintiendo emociones, para seguir disfrutando, para seguir aprendiendo, para fracasar y lo más importante, para volver a intentarlo. Todavía hay mucho por qué vivir ahí afuera. Ser responsable. Al virus lo combatimos entre todos. Ya estás conectado a nuestro Facebook Live. Activos y en vivo. Escúchanos online como y cuando quieras. Acá no tenemos pequeños anunciantes. Tenemos grandes amigos. Porque publicitando con nosotros, usted no parará de vender. No parará de vender. No parará de vender. Avíse. Salga del anonimato. La radio que se escucha. Pida. Y vete. Y vete. Y vete. Te invitamos a que veas el programa deportivo Tiro de Esquina, de lunes a jueves, de 19 horas a 20 horas, por la unidad de medios digitales. No te lo pierdas, te esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales y añádenos a tu lista de amigos. Nuestros auspiciantes confían en nosotros porque hacemos que nuestros seguidores conozcan tu producto, negocio o marca. Fin del espacio publicitario.